No me mires así. Dime algo. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué crees que te diga, Gracia? Hubieron mil razones para quedarme callada todo estos años. Es fácil para ti. Que tú te puedes imaginar lo que es tener 16 años, ser una cabra chica, estar embarazada, estar sola, tener miedo. ¿Tú te puedes imaginar lo asustada que yo estaba? Sí, sí, eso me lo puedo imaginar. Puedo entender que eras chica, que estaba angustiada, que no sabías qué hacer. Yo puedo entender eso. Pero ahora eres grande. Ahora eres una adulta. Y lo que nosotros estábamos empezando era algo lindo. Era algo único. Dijimos, sin mentiras, ¿o no? Y todo este tiempo me estabas mintiendo con algo tan importante. Gracias, yo ahora te miro y siento que no te conozco nada. Nada. Es que no me conoces nada. ¿Y sabéis quién en este momento? Esto es lo que menos me importa. Lo único que me preocupa ahora es mi hija. Bueno, ojalá tu hija te pueda perdonar algún día. De verdad. Ojalá que puedan tener una vida muy linda juntas, que puedan sanar sus heridas. De verdad, gracias, yo te deseo lo mejor. ¿Estás terminando conmigo? Sí. ¿Y Nicolás sabía de esto? Cuando él se fue, yo no sabía que estaba embarazada. Después, cuando me enteré, lo traté de ubicar, pero no estaba por ningún lado. La Trini necesitaba saber quién era su papá, así que lo ubiqué. Vino y ahora sabe todo. Y todo este tiempo ese pobre tipo no supo que tenía una hija. No, ya. Porque tú decidiste mentirle. Sabes que no tengo por qué darte explicaciones. Es mejor que cada uno siga con su vida. Tú por tu lado, yo por el mío. Es lo mejor para los dos. Mira, gracias. Ándate. ¿Hola? Hola. ¿Cómo está mi hija mayor? Aquí un poquito más tranquila. Te llamo para que sepas que he estado pensando mucho en ti y que apenas mis hijos vuelvan a la casa de su mamá, voy a volver a ir a verte, ¿ya? Siempre que tú quieras, claro. Sí, sí, quiero. Te tengo un regalo. ¿De verdad un regalo? ¿Y qué es? No, pues los regalos tienen que ser sorpresa, pues si no pierden la gracia. Tienes razón. ¿Cómo han estado las cosas por allá? Mal. Mira, tranquila, yo estoy seguro que de a poco van a ir mejorando. Que no sé. ¿Te parece que juntos tratemos que así sea? Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Ya, me tinca. Bueno, espero que nos veamos pronto. Te voy a estar llamando, ¿ya? Y acuérdate que si quieres hablar conmigo, tú también me puedes llamar a mí. ¿Hoy estás con mis medio hermanos? Sí, están acá conmigo. ¿Queréis que les saque una foto y te la mande? Mándamela. Bueno, chao. Nos vemos, chao. A ver, una foto para acá. Me va a venir a ver y me tiene un regalo. ¿Viste? ¡Es una buena noticia! ¿Son iguales a ti? Sí. ¿Cuándo vaya a volver a estar soltero? Pucha, yo la verdad no entiendo mucho esos temas, pero la señorita Valentina me está diciendo que no se demora mucho. O sea, me dijo que si las dos partes están de acuerdo, es relativamente rápido. Así que le tengo que mandar los papeles nomás. Oye, qué amorosa la cita Valentina, ¿eh? Sí. O sea, ayudarte con todo esto. Sí, bo, muy simpática. Oye, no me está cobrando ni a uno, güey. ¿Pero sabes cuál es la mejor parte de todo esto? ¿Eh? ¿No sabéis?
que al fin voy a poder empezar de cero y tranquilo. ¿Te vas a ir para tu casa? No, no, estáis más locas. Si los hermanos de la Evelyn todavía deben andar por acá, po. No, y cuando se enteren que la Evelyn se fue, ¿a quién le van a echar la culpa? A mí, po. Así que no, yo por mientras me quedo acá nomás. O sea que no te va a ir nada. ¿Para qué me voy a ir, pues? Aquí tengo una pega, tengo una casa. Además que aquí hay una chiquilla que a mí me gusta mucho. ¿Aquí? ¿Tú, po? ¿Quién más? Oye, Judy, yo... Ahora que se fue la Evelyn, yo tengo así como súper claro lo que siento por ti. Quería saber si tú querías ir... No sé, vos, ser algo conmigo. ¿Algo? ¿Con qué? Algo... Algo así como más serio. Algo así de verdad. Judy... ¿Tú querés pololear conmigo?